Beber 2 litros de auga o día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita o día. Ensinarlle algo novo meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Bueno, nuestro programa de hoy nos sale muy vegetariano, bueno, micovegetariano, porque está el reino de los hongos también. Ese que no existía cuando yo era pequeño, que solo había el reino animal, vegetal y mineral. Pero ahora ya saben que hay que incluir otros más, que han cambiado las ciencias y los conocimientos. Pues, como les decía, vegetariano en el sentido de que vamos a comenzar con una receta que nos preparan en Lobios, nada menos que Domingos González, con ajo de oso, o ajo de oso, que una rareza difícil de conseguir. Luego hablaremos de las fresas en la compra, fresón, para ser más precisos. Y después, Antonio Osaco, vicepresidente de Osco Gordos, la Asociación Micológica de Ourense, nos hablará de las setas que podemos ver en esta época del año y de alguna otra cosa más. Y cerraremos el programa haciendo un avance de lo que son las fiestas gastronómicas y ser gastronómicas que nos esperan de aquí hasta que llegue el entroido. Con estos ingredientes hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cousas de Comer.